Cano siempre fue un superviviente. Pero incluso él sucumbiría ante el destino. Sus ideales de terror implacable morirían con él, a menos que le dara sus métodos a una nueva generación. Combate, armas, sabotaje tecnológico, tortura, todo formaría parte del programa. Pero antes de que los alumnos estudiaran estas técnicas, Kano les quitaría la debilidad a golpes. Así aprenderían o morirían en el intento. El primer alumno de Kano, su propio hijo. Las clases habían empezado.